is he? How is he? How is he? How? Yeah! O sea, ponte en mi lugar. Está ganando bien. Por el coraje, acompáñame. Por acá. Venga, venga, agua, agua, necesito agua. Dame, dámela, pasa. Ay, Alberto, va, mira. Saludamos a Gonzalo. Saludamos a Alex. Dame un gol y Monse. Tranquilo, estoy yo. Saludamos a Gonzalo como el flamante ganador de esta competencia. Gonzalo. Alex Gerhardt, un duelo de campeones que tiene un final más que electrizante. Tranquila, que está con nosotros. ¿Cómo vamos, chicos? Tenemos el desenlace de una historia de más de 3 meses. 3 finalistas: Arturo Monzón, Alex Gerhardt. Ya, Gonzalo. Saludamos a Gonzalo como el flamante ganador de esta competencia con los sobrinos. Aquí me imagino. Este triunfo. ¡Ey! Gonzalo. Tenemos un ganador, por supuesto, de más de 3 meses de competencia. ¿Y cómo van los sobrinitos, chicos? ¿Bien, no? Muy bien. Momentos más que electrizantes. Momentos de fanatismo. Alex salvando. Gonzalo salvando a la suegra. A la suegra. La bandera chilena está corriendo. Gonzalo. Un gran trecho. Muy bien. Tenemos entonces a los finalistas, a los dos, el más grande aplauso de esta competencia. Alex Gerhardt, Gonzalo Vegas. Los dos y un encuentro más que electrizante. ¿Quién dijo que este iba a ser un programa como cualquiera? ¿Quién dijo que estos muchachos vinieron a jugar con ustedes?
¿Quién dijo que este programa estaba ordenado? ¿Quién dijo que esta no iba a ser la final del siglo? Señoras y señores, un nuevo aplauso entonces para Alex y para Gonzalo. Gonzalo, comprendemos la emoción. Gonzalo, te necesito. Venite. ¡Arturo! ¡Epa! ¿Cómo vamos? Las primeras palabras. No tenemos micrófono. Ahí tenemos Valier, estamos al aire, estamos con él. Tenemos mic. Pero te escuchas con el mío. No importa. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Muchas gracias. Ahí estás. Pero si no, te escuchas con el mío. Señoras y señores. Por favor, un poco más acá. Ok, gracias. Muy bien. Quiero que escuchemos primero las palabras del único ganador de esta larga y extenuante competencia. Quiero que escuchemos las palabras de Gonzalo. ¿Se escucha así? Sí, sí, sí. No, con esto mejor. Mucha gente. Está bien, está bien. Mucha gente piensa que te quedé soberbio y que fui agrandado y cosas por el estilo. También soy un desgraciado y todos los calificativos que quieran. Sola, ¿saben? Yo la otra vez, escúchenme, por favor, un minuto. Yo, hace un tiempo atrás, mis compañeros les dije, yo quiero acá ganarme tres cosas. Los 50 millones, obviamente. Respeto y admiración. ¿Y saben por qué lo digo? Porque desde el primer día que entré acá, dije que iba a ganar. Y no estamos acostumbrados a eso. Siempre voy a tratar de hacerlo mejor. El primer día puse un pie en la granja y dije, la gano. Y gracias a mis tres sobrinos, a Diego, a Ignacio y a Gonzalo, se los juro que fue por ellos que lo hice. Así que, ¿saben qué, muchachos? Se puede hacer. Gracias. Gracias por el valor. No, por favor, gracias a usted. Todo bien, compadre, todo bien. Gracias. Ganó Ley. Señoras y señores, este cheque se lo quiere cualquiera. Este es el cheque que fue la promesa cuando comenzamos esta competencia. Este cheque es el de los 10, que se lo vamos a entregar con un gran aplauso al segundo merecido ganador de la granja, Alex Gerhard, por supuesto. Está bien escrito, ¿eh? Alex, ¿cuáles son tus palabras acerca de esta final? ¿Aló? Sí, te escuchas. De todo corazón, de todo corazón, ven, hijo. Ahí está el Benja, el hijo. De todo corazón, gracias mil a todos por premiar a la gente que trabaja. Yo me saqué la cresta trabajando en la granja y me gusta que el público y ustedes hayan premiado a un pelotudo que se la pasaba trabajando. Que no soy trabajólico porque los fines de semana los trato de pasar con mis hijos, pero sí el lunes a viernes me saco la cresta como muchos chilenos y de verdad gracias mil. Alex Gerhard. Y por supuesto, ahora hacemos entrega. En un minuto me dijiste que no te ibas a llevar el cheque, que te lo ibas a llevar a una cuenta corriente. Señoras y señores, este es el cheque más grande que he entregado en mi vida. Es de 50 millones de pesos con el nombre de Gonzalo Vegas. Absoluto ganador de esta competencia. ¿Qué dijo? Por supuesto. Señoras y señores, pero esto no es todo, porque tenemos, por supuesto, más premios. Queremos que ingresen, por supuesto, los premios entregados por Jumbo Easy, mientras los sobrinos de Gonzalo se acercan a este grandote que creció más que la cual. Este que está casi más grande que tú. Sí. Señoras y señores, que entre la flamante moto y las 4x4. Y aquí viene, por supuesto, a entregar la moto, facha. ¿Está buena la moto? Alex, a recibir tu moto, por favor. En manos de Gerardo, el maestro de la granja. Ahí está la moto, super terreno de Jumbo Easy. Una mega moto para ti y para tu hijo. Y por supuesto, saludamos también el premio de la 4x4, que llegó como de resbalón gracias a Jumbo Easy. Y es un tremendo premio para ti. Muchas gracias. Una vez más. Pero te queda una última tranza, socio. Ah, ¿sí? La tranza más difícil. Haciendo, no pueden estar haciendo fiestas tan llenos de deuda, pues, amigo mío. Tino, Palestino. Muy bien, será Palestino. ¿Y qué pasa, amigo mío, con los dos quesos? Hacen fiesta, están llenos, pero claro, y cuando me rompieron el quitasol,
Nadie me pagó eso, vos. No. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? No, compadre. ¿Se quiere llevar la 4? Pero lógico, por lo menos que me la pague. ¡Por los huevos! Amigo mío. ¿Cuántos huevos son? Yo todo lo entregué. ¿Cuántos huevos son? No se la saque con humor. Yo usted le entregaba toda la cosa en cambucho de papel. Señores. Nunca le cobré los cambuchos de papel. No, córtenle ese ego, amigo. Señoras y señores, mientras esta discusión continúa, por supuesto, nosotros comenzamos a despedir este programa. No sabemos de verdad si el amigo se va a llevar la 4x4, Gonzalo. Pero queremos decirles muchas gracias por la compañía, gracias por la fidelidad. Nos ha costado un mundo, hemos sangrado fuego y sangre. Y por supuesto queremos agradecerles a todos ustedes por la confianza y por la sintonía. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao.